Hoy te traigo las funciones de texto. Igual que en funciones anteriores, lo que, lo que ves aquí es como, como una especie de catálogo con todas las funciones de texto que le tienes que mirar para, para el examen. ¿De acuerdo? Entonces en cada una de ellas, eh, si te das cuenta, lo que te pongo es uh, el nombre de la función, uh, la sintaxis, ¿vale? los argumentos que lleva y uh, un mini ejemplo eh, así en estas casillas gris que ves, para que lo vayamos probando. ¿De, acuerdo? de esa forma, cuando termines este vídeo, pues tendrás como un recopilatorio de todas las funciones de texto que te tienes que saber para tu examen. ¿Yes? Vale, pues mira. Um, la primera que te tengo aquí puesta es esta que dice concatenar, que si te das cuenta se puede hacer de dos maneras. O con la función concatenar como tal, o con este símbolo que le llaman ampersand. ¿vale? Tú le puedes llamar como tú quieras. El simbolito, el AND este en inglés pero bueno, creo que es un nombre en griego o algo así, es como ampersand, ¿vale? Bueno, entonces eh, digo que sirven los dos para lo mismo y yo personalmente eh, utilizo más el segundo, ¿vale? Me parece como más intuitivo, más, um, no sé, como más fácil de hacer o más cortito, pero um, esto es cosa mía, o sea, tú pruebas uno, pruebas otro y ya te decides a ver cuál te gusta más, ¿vale? Bueno, pues resulta que en este ejemplo nos piden que construyamos una frase... Así, señorita Velázquez, Cristina, con ayuda de estas tres celdas que están sueltas, ¿de acuerdo? Así que esta función se encarga de unir uh, diferentes elementos, diferentes celdas, diferentes textos para formar al final una frase, ¿ok? Vale, empezamos con la función concatenar. Yo me coloco aquí en la B9 y digo, igual concatenar, que ya la tengo aquí, hago doble clic. ¿Vale? y esto eh, van a ir todos los argumentos que tú quieras separados por puntos y comas. El primer argumento va a ser la A9, que es la palabra señorita. Vale, punto y coma. Si a continuación yo le pusiera ya la palabra Velázquez, la A11, señorita y Velázquez quedaría eh, todo así como muy pegado, ¿de acuerdo? Entonces yo necesito meterle un texto a continuación. Como cualquier texto, tiene que ir entre comillas, así que abro comillas, espacio y cierro comillas. Ese espacio es un texto, y como texto que es, tiene que ir entre comillas. ¿De acuerdo? Le pongo otro punto y coma para ahora agregarle la celda A11, que sería esta. Vale, ya tendríamos, señorita Velázquez, ahora iría otro punto y coma y entre comillas otro texto que sería una coma y un espacio. ¿De acuerdo? De forma que cuando cierro comillas le acabo de agregar a la A11, pues aquí lo ves, una coma y un espacio. ¿Ok? Eh, por último, otro punto y coma y le agrego la celda A11. A 10, que es la palabra Cristina. De esta manera quedaría, se supone, señorita, un espacio, velázquez, otro espacio, perdón, otra coma y un espacio, y luego la palabra Cristina. Cuando doy a intro, efectivamente queda tal cual, ¿vale? Bueno, pues esto mismo se puede hacer con el operador concatenar, que es eh, el símbolo este del, del ampersand. Y para mi gusto, pues es un poco más corto y, sinceramente, un poco más intuitivo. ¿Por qué? A ver, sería... Igual, yo no pongo función ninguna, sino directamente pico en la A9. Y ahora, como le quiero unir algo, pues esa forma de unir es con este operador, con el ampersand. ¿Vale? ¿Qué le quiero unir? Pues un espacio. Así que, comillas, espacio, comillas. ¿Qué más le quiero unir? Vuelvo a poner el ampersand. Ahora quiero la A11. A esto le uno, otro ampersand, eh, otro texto que sería, entre comillas, una coma y un espacio. Cierro comillas. Y le uno por último la A11. 10, ¿vale? Digamos que el operador concatenar es como si fuera sumar, pero en lugar de sumar números lo que hace es unir textos con celdas, con fórmulas, con, para que al final se quede formada una frase. Así que de las dos maneras, voy a dar a intro, de las dos maneras uh, puedes hacer exactamente lo mismo. Mira una, mira la otra, pruébalas y al final decidete por una, pero eh, siempre sigue el mismo método de aquí al examen. No estés cambiando cada dos por tres porque al final entonces no, no automatizas ninguna. Bien, vamos con la función encontrar o hallar, que otra vez me encuentro que hay dos funciones que sirven para lo mismo. La función encontrar y la función hallar son idénticas y sirven para localizar la posición en la que se encuentra un texto dentro de una celda. Es decir, si yo quiero aquí, como me dicen, localizar la palabra KM, kilómetros, en este texto, pues resulta que KM está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. KM está en la posición 14. Pues esto es lo que da la función encontrar o hallar. Te va a decir la posición en la que se encuentra un dato. Pero ¿para qué sirve? Pues tú no te preocupes ahora mismo para qué sirve. Tú eh, apréndela, entiéndela, aprende a usarla y ya le buscaremos la utilidad. ¿De acuerdo? Ya sabes que ahora mismo tu misión es ir recopilando funciones e irlas aprendiendo. Con ayuda de ejercicios, eh, de refuerzo y todo esto y simulacros, pues ya le daremos forma a todo esto. Tú ahora mismo, preocúpate de uh, ir conociendo cada una de las funciones. Vale. Entonces, mira, yo en mi caso utilizo hallar. ¿Por qué? Primero porque es más corta de escribir y tú sabes que esto mm, el tiempo es importante en el día del examen y segundo porque es un poquitín más versátil. ¿En qué sentido? Pues la función encontrar Resulta que le tienes que escribir exactamente igual lo que estás buscando. Mayúsculas, minúsculas, se lo tienes que poner perfecto, si no, no lo encuentra. Y la función hallar, pues no le importa si se lo pones en mayúscula, minúscula, que lo va a localizar de todas maneras. Así que parece que la función hallar, pues es como un poquito más menos exigente y pues esa es la que, es la que utilizo. ¿vale? Entonces, en este caso sería igual, hallar, abro paréntesis, ¿qué argumentos lleva? Pues mira, primero va el texto buscado. Como el texto buscado... Es una palabra que tengo que escribir, no la puedo pinchar en ningún sitio, pues no la tengo eh, aparte, pues tendré que poner entre comillas KM. Insisto, no importa cómo escribas KM, que lo va a localizar. Y el segundo argumento, punto y coma, es en qué celda hay que buscarlo. En este caso en la A19. ¿De acuerdo? Es verdad que hay un tercer argumento que dice aquí número inicial, que no, para tu examen no lo vamos a utilizar. Esto lo que le dice es a partir de qué posición quieres empezar a buscar ese carácter. Si no le dices nada, pues él empieza a buscar desde el principio. Muy bien, pues cuando doy a intro, a mí me dice 14. ¿Qué significa este 14? Pues que la palabra KM kilómetros está en la posición 14 dentro de esta frase. Oh yeah, sí señor. Vale, eh, una función muy tonta. Lo que hace esta función es comparar dos celdas, o mejor dicho, el contenido de dos celdas, y decir si son iguales o no. En caso de que sean iguales, da la palabra verdadero. En caso de que haya alguna diferencia, pues da la palabra falso. Así que voy a escribir la función igual, apro paréntesis y comparo la A26, punto y coma, con la A27. Cuando doy a intro, a mí me dice verdadero. Significa que estas dos celdas son idénticas. En el momento en que una de ellas, voy a entrar en la segunda, le hago doble clic, le metas algo, por ejemplo, voy a poner un espacio, ¿eh? algo que después ni se, ni se aprecia, algo que no vas a notar. Excel ya va a decir que son diferentes. Voy a dar un intro. Y efectivamente me dice falso. Esto significa que esta y esta son distintas. Hay algo ahí que las diferencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues para eso sirve la función igual, para um, ver si el contenido de dos celdas son iguales o no. Ya veremos si tiene utilidad o no. Bien, ahora vienen tres funciones muy utilizadas, ¿vale? Eh, más que utilizadas, tres funciones que piden mucho en el examen. Son la función izquierda, derecha y extrae. A ver, las tres se encargan de sacar una parte de un texto bien la parte de la izquierda bien la parte de la derecha o bien una parte interior vale Por ejemplo si en este ejercicio me piden que me quede solo con maría la palabra maría empieza por la izquierda con lo que le puedo decir extrae por la izquierda 1 2 3 4 y 5 caracteres a ver vamos a probar sería igual izquierda abro paréntesis y digo primer argumento el texto a 35. Segundo argumento, ¿cuántos caracteres quieres sacar por la izquierda? Pues María mide exactamente 5. Claro, ahora mismo de momento tengo que contarlo a, a mano. Esto es un poco como hacer trampa. Pero no te preocupes que ya veremos algún método un poco más adelante para eh, cómo hacer esto sin tener que contar que María mide 5 eh, letras su nombre. Pues claro, para Eva serían 3, para Cristina serían más, entonces pues ya esto no nos va a cuadrar. Tiene que haber algún método que se quede con el nombre de una persona sin tener por qué contar todos los caracteres, ¿vale? En este caso le voy a poner ahí a mano un 5 y con esto le estoy diciendo que saque por la izquierda de la A35 5 caracteres, los primeros 5 caracteres de la izquierda. Yes, cuando doy a intro, pues me saca María. Voy a hacer lo mismo aquí para la función derecha y que me quede con la palabra García. Sería igual derecha, abro paréntesis, de este texto, es el primer argumento, A43, punto y coma, García mide exactamente 6 así que le pongo un 6 doy a intro y listo de acuerdo tú ahora preocúpate de entender la función izquierda la función derecha y ahora vemos la función extrae ya veremos cómo combinando unas con otras al final llegamos a, a resolver ejercicios un poquito más complejos ok? Vale, ¿qué le ocurre a la función extrae? Pues la función extrae desde el momento en que ya no quiero sacar por la izquierda o no quiero sacar por la derecha, sino una parte más interior, pues ya no puedes usar las funciones anteriores, ya la fuerza tienes que usar extrae, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si me quiero quedar con la palabra García? Pues mira, la función extrae lleva tres argumentos. El primero es el texto, ¿ok? El segundo argumento es a partir de qué carácter quieres empezar a extraer y el tercer argumento es ¿Cuántos caracteres quieres sacar a partir de ese carácter que le has dicho antes? Vamos a hacerlo. Sería, igual extrae. Abro paréntesis. Primer argumento, el texto. Esto es fácil, la A51. Bien. Segundo argumento, ¿a partir de qué posición quieres empezar a extraer? Pues vamos a contar. Como quiero quedarme con la palabra García, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el espacio 7. La G empieza en la séptima posición. Pues este 7 indica... Que empieces a partir del séptimo carácter a extraer. Y ahora, ¿a partir de ahí cuántos? Pues punto y coma, pues García mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, García mide 6. Ahora que lo ves terminado, esto significa que de la A51, empezando a contar por el séptimo carácter, saca 6. ¿De acuerdo? Cuando doy a intro, pues efectivamente me quedo con la palabra García. Perfecto. Tú pruébalo por tu cuenta, miras este vídeo, lo paras, volves a repetir hasta que al final te salga. Muy bien, vamos con la segunda columna. A ver, una función también un poco tonta, la función espacios. Esta función lo que hace es quitar los espacios sobrantes. Es decir, si aquí la palabra Juan Francisco tuviera espacios por la izquierda eh, que ni se aprecian, espacios por la derecha, o más de un espacio entre las dos palabras, pues esta función la limpia, digamos, en cuanto a espacios. ¿De acuerdo Cuidado que un espacio entre dos palabras, eso no es un espacio sobrante, ese no lo quita. El espacio que hay entre José y Enrique, eso es un espacio normal. Pero si hubiera más de uno, esto sí. ¿vale? Dejaría solamente uno. Bueno, en este caso voy a usar la función espacios, que sería igual. Espacios, aquí la tengo, doble clic, de esta celda. Es una función muy simple. Y cuando doy a intro, se supone que Juan Francisco está límpito en cuanto a espacios por los lados y más de un espacio que haya en medio. ¿Vale? Bueno, pues mira, la función valor te voy contando. A ver, voy primero a hacer esta parte de aquí, que me pide sacar los tres caracteres por la derecha. ¿Vale? Es decir, uh, voy a usar la función derecha, derecha, abro paréntesis, donde le digo que de este texto, de la D16, quiero quedarme, punto y coma, con los tres últimos caracteres. Porque me pide aquí sacar los tres últimos caracteres, los tres caracteres de la derecha. Cuando doy a intro, pues eh, me saca mm, este resultado, 003. ¿Vale? Bueno, pues mira, cada vez que utilices funciones de texto, los resultados son textos. Es decir, aunque tú aquí aparentemente veas números, 003, Excel no lo toma esto como números, sino como textos. ¿Por qué te digo esto? Porque si posteriormente quieres hacer una operación con este dato, sumar, multiplicar, dará un error. Eh, aparentemente la, la operación estará bien, pero el problema es que Excel no ha entendido esta información como una información numérica. Y todo esto, pues, pues porque has usado eh, la función derecha y el resultado de la función derecha siempre es un texto. Vale. Todo esto te lo cuento porque la función valor lo único que hace es extraer el valor numérico de un texto, siempre que esto tenga sentido. Es decir, el valor numérico de este 003, ¿cuál es? Pues 3. ¿De acuerdo? Sin embargo, el valor numérico de Juan pues va a dar un error porque el valor numérico de Juan pues no no Excel no sabe cuál es. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento que tú sepas que si aquí a la derecha utilizo la función valor, abro paréntesis de esta celda, el resultado ahora sí voy a dar a intro, el resultado ya sí es un número, ya sí que podré operar con él, ¿de acuerdo? Entonces, tú no te preocupes por darle forma a esto, tú no te preocupes por en qué caso lo tienes que utilizar, tú ahora mismo solamente tienes que saber que a veces, aunque veas números Excel lo entiende como texto y esto lo notarás, pues cada vez que hagas alguna operación dará puede que te dé error, de acuerdo? Vale, cómo le averiguo el valor numérico a este texto? Pues usando la función VALOR. Yes, vale. A ver, eh, sabes que Word tiene un botón que te pasa el texto a mayúsculas, a minúsculas, la primera letra de cada palabra es mayúscula, en fin, hay, hay varias opciones. Pero Excel no tiene ese botón, no hay un comando en Excel que te lo haga. Para Excel, todos son funciones, así que en Excel existe la función mayúscula, la función minus y la función non-propio, que lo que hace es pasarlo todo a mayúsculas, a minúsculas y la primera letra de cada palabra es mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, son funciones muy fáciles de hacer porque solo tienen un argumento y voy a ir probando aquí las tres. Entonces, a ver, yo quiero que la palabra, que la frase Andrés Marañón esté todo en mayúsculas. Aquí la quiero todo en minúscula y aquí la quiero, pues la primera de cada palabra en mayúsculas. Esto sería igual a mayús, ¿vale? Abro paréntesis, de esta de aquí, de la D25. Cuando doy a intro, todo me sale en mayúsculas. Voy a probar exactamente la misma, pero poniendo minus sería igual a minus, que está aquí doble clic de esta misma de la D25 y aquí la función non propio eh, cuidado que no quiero extraer el nombre propio eh, no quiero extraer Andrés eh, puede que el título este te, te induzca error eh, lo que quiero es simplemente que la primera letra de cada palabra se ponga en mayúscula entonces lo que voy a hacer es poner igual a nom propio que sería esta de aquí de la de 25 y entonces si te das cuenta cuando doy a intro efectivamente la primera de cada palabra aparece en mayúscula y el resto en minúscula muy bien bueno pues mira hay otra función la función largo que simplemente averigua la longitud de un texto es decir cuántos caracteres tiene una celda en este caso quiero saber lo que mide erase una vez así que lo que voy a hacer es igual a largo abro paréntesis de esta, de la D35. Pues si doy a intro, me dice que mide 14 caracteres. ¿De acuerdo? Ya verás, insisto, más adelante. Hay, hay ejercicios para reforzar toda, toda esta parte. Que uniendo unas con otras llegamos a, a, a cosas con sentido. ¿Eh? Ahora mismo yo sé que si las vas viendo por separado, pues no sabes muy bien. Bueno, y qué utilidad tiene la función largo, y qué utilidad tiene la función eh, izquierda, y qué utilidad tiene. Bueno, pues ya veremos que cuando unamos unas con otras, le, le veremos el sentido. ¿Ok? Vale. Existe la función repetir. Que ¿Qué hace la función repetir? Se encarga de repetir un texto X veces. Es decir, si yo le digo repíteme la palabra Eva tres veces, pues saldrá Eva, Eva, Eva. ¿De acuerdo? Eh, lo ves muy útil, ¿verdad? Yo también. Vale, sería lo siguiente el ejercicio. Me dice, eh, repite un asterisco. Tantas veces como dice aquí en la nota. Es decir, yo quiero, de momento, como aquí hay un 2, pues quiero que aquí salgan 2 asteriscos. Si aquí pusieras un 8, pues aquí tienen que salir 8 asteriscos. Así que, ¿cómo sería esto? Pues sería igual a repetir. Aquí la tengo, doble clic. Donde el texto que quiero repetir lo voy a poner entre comillas o lo eliges de una celda. En este caso, como no lo tengo, pues lo voy a poner entre comillas. Y en este caso es un texto un poco raro. Porque lo que quieren es un asterisco, así que pongo el asterisco entre comillas. Y ahora, punto y coma. ¿Cuántas veces quieres repetir esto? Pues o le escribes un número, o en este caso, lo señalo de una celda, porque me dicen tantas veces como diga aquí la nota. Así que las veces me lo va a decir la D43. Cuando doy a intro, efectivamente me salen dos asteriscos aquí, pero si en lugar de un 2 pongo un 6, pues aquí se supone que salen seis asteriscos. ¿Vale? Bueno, pues ya veremos si sirve esto para algo. Ok, y por último tengo la función texto. Atención porque la función texto se encarga de darle un formato al valor de una celda. Claro, tú dirás, pero para darle un formato no tengo yo formato de celdas, es decir, si yo quiero cambiar esta fecha de formato, ¿no me bastará con irme a formato de celdas, ya sabes, control 1 y aquí hacer los cambios que tengas que hacer? Pues sí, normalmente será así. Pero ¿qué ocurre? Que a veces quieres cambiar el formato de una celda y no puedes entrar en formato de celdas. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el formato de esta fecha, pero no lo quiero hacer en la misma celda, sino en otra parte, ¿vale? Es decir, yo quiero poner aquí la fecha, pero quiero que aquí aparte me diga el día de la semana con letras, imagínate, ¿vale? Pues para esto existe la función texto. La función texto le cambia el formato a un valor siempre que no quieras entrar en el cuadro de diálogos de formato de celdas. ¿De acuerdo? A ver, para yo coger esta fecha, esta, y cambiarle el formato para que me diga el día de la semana, me bastará con hacer un formato personalizado donde pongas d, 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 4Ds. ¿De acuerdo? Esto se haría en formato de celdas, habría que irse a personalizada, habría que venirse aquí, borrar todo esto y poner aquí 4Ds. ¿Vale? Pero yo no quiero modificar, voy a cancelar. Yo no quiero modificar esta celda, quiero hacerlo aparte. Vale, pues lo que voy a hacer es aplicar la función texto abro paréntesis y le digo que esta otra celda, la D51, punto y coma, le demos el formato tal. Y ahora, entre comillas, tú pones el formato. Y aquí tienes que aplicar pues, toda tu destreza con los formatos personalizados. Tienes que saber para qué son las Ds, las Ms, las As y, y todo esto, ¿vale? Por ejemplo, si le pongo 4Ds y cierro comillas, pues le estoy diciendo cámbiame el formato de esta celda para que me muestre... El día de la semana con letras. Esto es lo que se le dice con las 4Ds. ¿Ok? Vale. Fíjate que eh, el, el argumento formato, no te lo he puesto aquí en la chuleta, pero el argumento formato debe ir entre comillas. Muy importante que se lo pongas entre comillas. La función la han inventado así, así que tenemos que poner esas comillas. Cuando doy a intro, efectivamente me sale miércoles. ¿De acuerdo? Si cambias esta fecha por cualquier otra, una fecha pues, antigua o lo que sea, pues por ejemplo te pongo aquí una fecha. Uh, este día fue viernes. Y fíjate que no me está modificando el formato de esta, sino que me lo está haciendo aparte gracias a la función texto. ¿Vale? Bueno, pues creo que con esto de momento va bien con las funciones de texto. Insisto en que tú ahora preocúpate de eh, irlas entendiendo una a una, irlas haciendo en cada casillita gris, eh, y después tienes el archivo resuelto, que si no lo tienes, me lo pides que yo te lo mando. Eh, para ir comprobando que los resultados están bien hechos. ¿De acuerdo? Si alguna no te sale, pues puede ir allí a, a comprobarlo o, o preguntarme lo que necesites. ¿Ok? Muy bien. Pues de momento con esto ya vale y eh, nos vemos en, en el siguiente eh, tutorial. ¿De acuerdo? Venga, pues un abrazo. Chao. <music>